Las declaraciones de imágenes que se muestran en el presente reportaje son una clara evidencia de la mendicidad que sufren miles de adultos mayores en este país. Estamos aquí en la avenida, en la calle Quito, en la ciudad de Latacunga. Nos encontramos con una señora que al diario hemos podido evidenciar que se ha vuelto un personaje en el cual hemos podido ver que ella sobrevive con la labor de la recolección de la basura y también tiene al cuidado bastantes animales, bastantes perritos. Vamos a conversar con la señora para que nos comente cuál es su difícil situación. Buenos días, mi señora, ¿cuál es su nombre? Yo soy María Rosa Carrillo de Gancina. Por mi papá soy Carrillo, por mi mamá soy Gancina. ¿Cuántos años tiene usted, mi señora? Ese sí no sé, porque cuántos... Buenos días. ¿Cuánto tiempo usted ya lleva haciendo esta actividad de la recolección de la basura? La basurita casi de repente, vengo nomás a rebuscar así, como no tengo marido, no, como no tengo quien mantenga, toca salir pues. ¿Qué es lo que usted busca en los tachos de basura? Algún pancito, un papito, también una carnecita, ese bosco. ¿Usted de qué sobrevive, no? ¿De qué tal vez tiene algún sustento económico, algún dinerito para poder sobrevivir? Dinerito como antes se cogía, hacían coger plata de mono, pero ahora ya como ya bebo, no hay nada, familia de para acá no viene. ¿Usted no coge el bono desarrollo? No. ¿No tiene ayuda tal vez de alguna fundación, alguna institución? Ay, esto no tengo, porque yo soy sola, soy huérfana, que no... Tuve el marido, pero se fue con la otra. ¿Usted no tiene hijos, no tiene nada? Mi hijo es que se ha de haber, porque hambre olvida a la madre. Usted veo que está acompañada de sus perritos, usted le... Mi perrito de chico, para mi hija, como fuera algo. ¿Todos le siguen a usted? Sí, todos me siguen. Es ese que está gatuno, por allá cerrando, no porque... ¿Tienen nombres los perritos? ¿Usted le pone nombres? No pongo el nombre, Auquitas, Jibaritas, sí. Los perritos a usted le siguen a todo lado. Perritos que ya habrá ido, tal vez parece que vienen los perritos, ya habrá ido volviendo, como ellos tienen casita. ¿Y usted les da cualquier cosa que usted encuentra, les compra? Igual les comimos, ellos también, y yo también, mis perritos. ¿Cuál? Yo cocino muy grande. ¿Usted les cocina a los perritos también? Sí, perritos. Con perritos vivos, digo, no. ¿Son su única compañía? Poniendo fuera, digo, sin perritos, que los ladrones cadenciosos. Perritos. ¿Por qué barrio vive usted? ¿Por dónde vive usted? Por ahí vivo. ¿Todas las mañanas se levanta así a tal vez a buscar cualquier cosita de comer? Sí, ¿qué más toca? No tengo ni marido todavía, pero se fue con la otra. ¿Y ahora? Se murió el hermano, se fue con la cuñada, se fue. ¿A qué pasó, no? Lo que recolecta, lo que tiene ahí, ¿a dónde va a vender? ¿Qué hace? ¿Comprar? Compras, toca bajar a mi tierra, Angamarca. Solita. ¿Usted es de Angamarca? Sí, yo soy de Angamarca. Ah, yo soy de Singuna. ¿Cada qué tiempo va para su tierra? No me voy. Ya no me que tengo mi perrito, tengo mis cositas, como a medir. ¿No se ha enfermado por el COVID usted?
Yo no he enfermado. ¿Para qué, Diosito, mal que estar? ¿No se ha vacunado tampoco? Nada, no he vacunado. ¿A usted ninguna fundación no le ve, no le dice pero espera, me olvido, parece que me hicieron vacunarle. Sí, me hicieron vacunarle. Como ya vine para acá, ya mi familia ya no viene. Tal vez alguna persona que le ve haciendo su actividad en los tachos de basura le regala tal vez algo de comer, alguna monedita. Encuentro, casi encuentro, para que Diosito Dios le pague. ¿Lo que tiene recolectado, a dónde va a vender? Yo no vendo nada. ¿Nada? ¿Y qué hace con lo que lleva? Yo no vendo nada. Cualquier cosita la que asoma papito, busca cualquier cosita de cocinar, asoma Diosito, ¿para qué voy a marquistar? Entonces lo que usted busca es solo para comer. Sí. ¿Para usted y para su perrito? Para mí y mi perrito. Carlos a recoger a mi perrito. Ande, cocino con todo ya para mí, todo carajo. ¿Será su mensaje para la gente que maltrata a los perritos? ¿De pronto no les ha pegado a las personas? No, 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 ¿para qué voy a maltratar si gana mi perrito? ¿Qué es lo que usted piensa de las personas que maltratan a los perritos? Espantando, mueren los perritos, como pija. Hay que cuidar a los animales. Sí, yo cuido a mis perritos. ¿No son esterilizados? No. No, no. ¿Y son perritos de la calle que usted le sigue? Pero lo que yo salgo, sigue, cierto es. Y aquí está mi perrito. Me da miedo, pero se coge el carro de. Me da miedo, apenas tengo miedo. Usted empezó con un perrito, de ahí se fueron incrementando más. Mi perrito se crece y no. Me perdí a venir. Donde uno está ya peleando. La realidad de la vida de la señora María, que al igual que muchos adultos mayores, tienen que salir a las calles a buscarse la vida, que no tienen familia, no tienen compañía, como lo decía la señora María, ni siquiera sus hijos, ni siquiera su marido le ha acompañado. Y la única compañía que ellos tienen son sus perritos que le acompañan al diario. La señora María busca en los tachos de basura y ni siquiera hace una recolección para poder ganarse algo de dinero. Ella solo busca algo de comida. Tiene que recurrir a las sobras que dejan otras personas. Y es aquí donde sale la cuestión, donde sale la pregunta. ¿Dónde están todas esas fundaciones, las instituciones públicas, que solo se valen para hacer un show mediático? ¿Dónde están esas personas que deben estar salvaguardando la salud de los ciudadanos, los derechos de los adultos mayores? La señora María mencionaba que no tenía ni siquiera idea de cómo se debía coger el bono, que ni siquiera se acordaba si había sido vacunada o no. Vuelvo y repito, ¿dónde están esas fundaciones? ¿Dónde están esas instituciones que deben ayudar a los ciudadanos? Hay muchas personas que usufructan de estos servicios, pero no es el caso de la señora María. Y así, igual, muchos adultos mayores sufren de mendicidad en las calles, no solo de la ciudad, sino del país. Y aprovecho la oportunidad para darles el mensaje y la reflexión que nos hizo la señora María de cuidar a nuestros peluditos, de cuidar a nuestros animales, que muchas ocasiones son nuestra única compañía. No hagamos un show mediático, no hagamos publicidad, no hagamos campaña, sigamos el ejemplo de la señora María, que sin tener nada lo da todo por sus peluditos. Eso es en lo que se puede informar. Con cámaras de Lilia Cofre, Oscar López para TVMI, Canal 47.